trasnochadores recordarán al programa Mar de Fondo, que se emitía en Teis Sport, empezó a fines de los 90 y se transformó con el tiempo y a la distancia en un programa de culto que muchos hoy recuerdan. ¿Por qué lo recuerdan? Porque tenía esta dosis de deporte y también de humor. Y ese programa con esa gente, con Alejandro Fantino a la cabeza, es el que va a subir todos los martes al Teatro Candilejas 1 de Villa Carlos Paz. La versión teatral de este programa que hace muchos años ya no está en la pantalla. Y abrimos el juego y le preguntamos a Manuel Sánchez por qué este programa es tan recordado por los fanáticos del deporte, por los que seguían toda la programación de Teis Sport. Porque hicieron entre Alejandro Fantino y quienes lo acompañaban en ese momento, la charla de bar o la charla de la esquina sentado tomando una gaseosa con tu amigo hablando de fútbol o de cualquier deporte. Está extendido. Hicieron eso un programa de fútbol, un programa de deportes. Y además los invitados les hacían contar y la entrevista iba por esa parte que no conocemos del deportista. Realmente hubo un momento fantástico como por ejemplo cuando estuvo Maradona, más allá de lo polémico, ¿no? De que contó en ese momento lo del bidón de agua en el Mundial 90 ante Branco, cuando jugaron con Brasil, que Branco lo tomó, bueno, todas esas cosas. Anécdota, que digo, exactamente. Tenía esa cocina de que en los programas de deportes rígidos de debate no tenían cuenta. De hecho, hasta tenían un kiosco, un metegol, claro, iban al kiosco, obviamente, todo esponsoreado, sacaban cosas, comían, tomaban, realmente muy lindo. Yo recuerdo que no seguía para nada, te hice, lo que me atraía de Anita Martínez, por ejemplo, el personaje femenino que a su vez hacía muchos personajes graciosos del humor y era la contrafigura entre tanta hormona masculina, ¿no? Alejandro Fantino es un periodista muy allegado a Boca Juniors. ¿No viste la posibilidad que estuviste con él hablando de la obra de teatro de preguntarle de Chiqui Pérez y de Riquelme? Los temas candentes del deporte, sí. Por supuesto, hice los deberes. Hablamos sobre Riquelme, hablamos sobre Chiqui Pérez y hablamos sobre el futuro de Alejandro Fantino. Por ejemplo, ¿qué le gustaría hacer de acá a 10 años? Y acá la respuesta, hablamos con él. Me pareció que tanto la gente nos pedía por el Twitter, por Facebook, en cuando te ven en la calle, vuelan con Mar de Fondo, vuelan con Mar de Fondo, y no se podía dar de otra manera que esta. Carlos Paz, 7 funciones y listo. Mar de Fondo, el programa que marcó la televisión de la medianoche, vuelve, pero esta vez en su versión teatral. Los personajes son los mismos. Alejandro Fantino en los monólogos y conducción. Anita Martínez con sus personajes. Luis Rubio y su alter ego, Ever Ludueña, y Gastón Recondo. En todas las funciones habrá un invitado. Este martes sube al escenario David Nalbandián. El primero será Nalbandián y ya me lo imagino preguntándole a Nalbandián. Bueno, David, estás a punto de jugar contra Alemania por la ensaladera de plata. Claro. Y me imagino preguntándolo a Ever. Ever, ¿alguna vez jugaste por una ensaladera? O sea, esas cosas que son las que nos hacen caer de risa de River. Mar de Fondo, ¿para vos qué significó? ¿Fue una bisagra en tu carrera? Mar de Fondo fue algo mágico. Yo todavía no entiendo qué carajo pasó con ese programa. ¿Podría volver a la televisión? No creo ya. No, ya está muy... Ya el era para hacerlo así, era para juntarnos un rato y cagarnos un rato de risa de nuevo. No, en televisión, la televisión va por otro lado, no tiene los mismos tiempos que tenía en la época Mar de Fondo, era cable, no había programas a la medianoche. Los invitados jugarán a ser contrapunto de Ever Ludueña. Para los próximos martes ya hay algunos confirmados. Seguro va a venir Marquitos Di Palma, que termina el Dakar y viene. Habíamos pensado, bueno, va a invitar a Alberto Ortega. Habíamos pensado, lo hemos invitado a la Mona Jiménez. Hablando de personalidades, si está Riquelme, por ejemplo, ¿qué le preguntaría? Riquelme, básicamente, Román, ¿vos tenías ganas de jugar en Boca o no tenías ganas de jugar en Boca? Sí, fue todo muy raro lo de... Raro no, fue... ¿Qué opinas con respecto a eso? Que Román nunca tuvo ganas de volver a jugar en Boca. Yo te voy a decir algo, yo creo que va a volver a jugar a Boca. Acordate que el segundo campeonato juega a Boca, pero te firmo ya ahora que juega. Ahora no tenía ganas. Ahí está. Y hablando de Boca, ¿y qué opinas del Chiqui Pérez, la nueva incorporación? No es que yo hice comprar el Chiqui Pérez, pero te juro por la vos. Vida de mi madre que le dije a Marcelo London, que es de los 4 tipos que definen en Boca, claro. Le tiré el nombre del Chiqui Pérez. Cuando vi que iba el Chiqui Pérez, no es que lo compraron por mí, pero digo, espero que ahora rinda el pibe. Igual no creo que no rinda, así es el típico central que le gusta a Boca. Claro. ¿Te gustaría estar del otro lado, digamos, en la dirigencia de algún club, estar tomando estas decisiones? Mira, yo soy socio de Boca hace 16 años, 17 años ya, ¿no? No sé, no lo creo. En algún momento, tengo 41 años y me va muy bien en esto. Hay un laburo que en algún momento, ya pasando 50, me gustaría intentar por la vida que llevan y por recorrer el mundo.
es hacer operaciones con jugadores. Es decir, me retiro el periodismo, porque te tenés que retirar por una cuestión ética, y decir, bueno, a ver, voy a representar jugadores. Fantino, con esta entrevista a Nalbandian, yo le diría a Fantino que hay preguntas que no le hagan a Nalbandian. Por las dudas. Por las dudas. Especialmente aquí en Córdoba se enoja, ¿no? Sí, no, o sea, que le pase lo que le pasó a Mirta varias veces cuando se levantaban los invitados a la silla. Bueno, vamos a una nueva pausa aquí en Telenoche. Acompáñenos, por favor, ya venimos.